¿Qué tal, amigos? Les saluda Primo Mujica de Primo TV. Hoy día me han invitado a un evento de poesía que va a ser aquí en el Paseo de las Aguas, pero hoy llego y me encuentro con esta sorpresa. El parque donde probablemente iba a ser este evento poético organizado por la Municipalidad de Lima todavía no ha sido terminado. Esto parece que ha sido bombardeado, la obra no se ha terminado. El organizador me había dicho que este es el escenario principal. Vean ustedes el escenario principal donde se iba a hacer poesía, concierto. Entonces yo a la deriva, seguí caminando, bueno, ya fumándome un cigarro pensando que es una broma, cuando el organizador me había dicho que era acá el escenario principal del evento. Vean ustedes, una obra en construcción todavía, ni siquiera se ha terminado. Yo no sé cómo los organizadores no sabían eso. Invitan a la gente a un sitio que está en remodelación. Seguí caminando y me encontré con algunos de los organizadores que no quiero mencionar porque no sé ni sus nombres. Los conozco como fantasmas. Y el evento va a ser en una rotonda más allá. Vamos a ver qué pasa, a ver si realmente se va a realizar el evento o es un engañamuchacho. Para hacer un evento cultural no se necesita mucho dinero, sin embargo, acá se está usando plata de la municipalidad, de todos los peruanos, digámoslo así. Y vean ustedes cómo está. Acá no hay ni un fantasma, ¿okay? Ni la Perricholi, ni Amat, ni nadie. Vamos a ver qué encontramos más allá, si es que en realidad se va a hacer el festival, el primer festival de RIMAC. Vamos a ver, esperemos que encontremos algo.